gracias por el tiempo de la revista, comenzando una nueva semana. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Santa Cruz de la Sierra tiene hasta ahora 17 grados como temperatura actual. La mínima en la madrugada fue 16. Hoy la máxima llegará a los 30 grados. Cielo despejado, clima agradable, vientos del noroeste que estarán entre los 5 y 12 kilómetros por hora. Humedad relativa 90%, pero bajará a 50% en las próximas horas. Veremos cómo también está el clima, por favor, en Montero, 30 grados, esa es la máxima en Santa Cruz. Montero, 19 grados, la temperatura actual, 16 fue la mínima, por la tarde tendremos 30. Han vuelto las temperaturas altas, el clima agradable. A diferencia de Camiri, donde aún se mantienen las lluvias, 15 grados la temperatura hasta el momento, 14 grados fue la mínima, la máxima será de 22. Miren, por favor, a continuación, Valle Grande, cielo cubierto hasta el momento, 10 grados la temperatura actual, 9 grados fue la mínima, por la tarde tendremos 20. Veremos, por favor, cómo está el panorama al este en el mapa. Romoré, 20 grados la temperatura actual, 19 grados fue la mínima, la máxima será de 31. Datos del tiempo que les presentamos en este 10 de mayo en San Ignacio, 21 grados la temperatura a esta hora. Un sol radiante nos da la bienvenida. 20 grados fue la mínima, la máxima será de 31. El reporte de los datos del tiempo les mostramos Puerto Suárez. Vuelve a encenderse el termómetro en esta zona. 33 grados será la temperatura máxima. Ya a esta hora tenemos 20. Miren, por favor, el pronóstico para los próximos 5 días para que puedan planificar su semana. Martes en Santa Cruz de la Sierra, frío tempranito, 15 grados será la mínima, la máxima solo llegará a los 23. Mañana tendremos que abrigarnos nuevamente. El miércoles 15 al despertar, 19 por la tarde. Aprovechemos este lunes caluroso porque bajarían las temperaturas a partir del martes. Martes y miércoles temprano. Mínima, la máxima 24. Para el viernes, 17 grados en la madrugada, 24 sería la máxima. El sábado, la mínima 19, la máxima 26. Datos del tiempo, amigos, comenzando una nueva semana. Aquí tenemos.